Ciudad de México, El Universal. El hermano de la senadora Alejandra León Gastelum, PT, sufrió un ataque armado al salir de su domicilio en Tecate, Baja California, a las 7 horas, para dirigirse al trabajo. Sergio León Gastelum recibió 3 disparos en el momento en que sacaba su vehículo de la cochera de su domicilio, según informó un portavoz de la familia. La senadora León afirmó que es falso que su hermano haya dado declaraciones en el hospital. El atentado a mano armada fue realizado por 3 pistoleros encapuchados, señaló el portavoz de la senadora León Gastelum, que se encontraba en la Ciudad de México para asistir a la sesión del pleno de este martes. El portavoz descartó que se haya tratado de un asalto,